Mi nombre es Eugenia Fernández Garza, soy ingeniera en diseño industrial. En este momento me encuentro estudiando la licenciatura en diseño de productos en el Tecnológico de Costa Rica. La realidad mixta es, voy a poner un ejemplo, digamos, cuando uno juega fútbol, eso es la realidad, pero cuando uno juega un juego FIFA, eso es una realidad virtual. Algo virtual, pero entonces cuando juntamos la realidad mixta, la realidad con lo virtual, lo que se forma es una interacción en donde una parte es virtual y otra es real. ¿Cómo se puede ver esto? Como en el ejemplo pasado, es como que estuviéramos jugando un partido de FIFA, pero de repente de la pantalla sale una bola, entonces usted puede patear esa bola y luego esa bola entra de nuevo a la pantalla y se vuelve virtual. Entonces es ese juego entre virtual y real que crea la realidad mixta. Porque no había solo cosas o partes virtuales. Entonces, en este caso, el usuario necesitaba meter una moneda, apretar un botón, que tal vez no parecía un botón normal, sino que se veía diferente. Y al final, la máquina daba un producto físico de confites, entonces eso fue como la intercambiabilidad. Y también en medio había como una piedra, y si el usuario no hacía algo al respecto para que esa piedra se desapareciera, no iba a pasar nada en la parte virtual. En la parte virtual, lo que se veía o lo que realmente pasaba. Las dos cosas. Bueno, lo que se veía era que una bolita iba por un recorrido, que era como el recorrido que ocupaba para llegar a un producto y el producto cayera. Y entonces se ve como todo el proceso que tiene que hacer esa bolita para llegar al producto. En la parte de código, sí, en realidad era todo un maquillaje, porque era como un camino donde solo la bolita podía moverse, donde habían elementos como de fuerza que hacían que la bolita fuera para arriba o para abajo, que se moviera a la derecha o a la izquierda. Entonces, en realidad era un laberinto, que era lo que se veía, pero atrás sí había como un montón de maquillaje para que se viera como tenía que verse, que pareciera real, aunque fuera virtual. Bueno, primero, Arduino es una plataforma que es fácil de usar, aunque usted no sepa. Yo no sabía nada y aún así pude lograr como un producto que se viera bien y que fuera interesante, que la gente le llamara la atención. Y el diseño finalmente es lo que entra por los ojos. Entonces, tal vez una persona que sepa Arduino o programar lo pudo haber hecho mil veces más eficiente, pero si no se veía bien, si no pensaba en que los colores fueran armoniosos, en que las cosas pasaran de cierta manera para que tuviera un sentido lógico, finalmente no valía la pena. Entonces, el diseño juega ese papel importante de que hace que las cosas funcionen y se vean bien, entonces para que el usuario pueda entenderlo y utilizarlo. Bien, finalmente es el beneficiario de todo esto, porque puede entretenerse, puede... al verlo también, o sea, debería entender qué es lo que tiene que hacer y no tiene que nadie explicarle qué debería hacer. Entonces, finalmente, el usuario es casi que el protagonista, porque sin el usuario no puede funcionar el producto. Bueno, fue un poco difícil llegar a eso. Yo sí tuve un gran tiempo para pensar en qué hacer, y las únicas cosas que se me venían a la mente eran comida y este anuncio de Coca-Cola, en donde un muchacho pone la moneda y se ve todo el detrás de escenas que se ocupa para que la botella llegara a las manos de la persona. Y ese anuncio siempre me ha gustado, y entonces tal vez no tenía todos los recursos que tiene Coca-Cola y todo, pero con lo que tenía sí quería como hacer ese recorrido, y sí quería como que tuviera lógica. Y no sé, creo que las golosinas siempre le gustan a las personas y llaman la atención, y entonces también por eso le di con comida y confites. No existe.
¿Existió? Sí, existió. En realidad lo que es una pantalla de una televisión, nada más que está verticalmente. Uh-huh. Y lo que tenía era como un soporte gráfico que era hecho de madera. Uh-huh. Y sí, al final terminó el trabajo y todo se acabó. Sí. Sí, funcionó. Incluso usted tenía tres opciones de colores y las tres funcionaban. O sea, no había problema, usted podía escoger cualquiera de las tres y de las tres modos iba a funcionar. Sí, siempre lo probaba como con el más difícil para que se viera como que todo funcionaba, pero sí, sí funcionó y todo bien. Sí. Yo lo hice. Sí, no fue como que lo hice sola, sí utilicé algunas ayudas. Di, para eso están como todas las ventas de internet. El código tenía dos cosas juntas, processing y el código de Arduino. Y entonces en ambas son open source, entonces sí hay como bastante información de cada una. Y sí, hay unas cosas que sí fueron como tomadas de otras personas, pero otras cosas sí fueron como ingeniadas para que pasara lo que yo quería en el momento que yo quería. Entonces sí hay como una combinación de cosas en ese código. Bueno, tuve unos errores que cometí antes de hacer un proyecto, digamos, y uno de ellos fue como en una de las primeras tareas, que fue como la armonía entre los colores. Y entonces luego eso me advirtió para el proyecto final, sí, como usar más paletas cromáticas y tener como más en cuenta eso los colores. Y luego durante el proceso sí cometí el error de usar como estaba usando una televisión vertical, y entonces cuando conectaba la computadora al televisor generaba diferentes resoluciones. Entonces al principio estaba trabajando con una, pero luego al conectar otra computadora en el mismo televisor y era la computadora que iba a utilizar para el proyecto final, me di cuenta que no generaba la misma resolución en la pantalla. Eso generaba que todos los píxeles variaran, y entonces ya la programación ya no iba como con la imagen que se veía. Entonces sí tuve que hacer esa parte varias veces, como de corregir los puntos en donde debería pasar la bolita para que las cosas funcionaran. Ese fue uno de los errores, o por decirlo así, aprendizajes, ya que la próxima voy a tener más cuidado en eso y voy a tener, o sea, bien cuál es la computadora, cuál es el televisor. Y sí recuerdo que con eso de copiar código tenía como tres partes iguales, porque eran tres procesos diferentes dependiendo de qué bolita utilizara. Pero entonces, por copiar códigos de uno al otro, estaba también copiando unas coordenadas que no eran las correctas, y entonces nada funcionaba, y después me di cuenta que era que no estaban las coordenadas correctas, y eso era lo que no terminaba el proceso, pero ya después de detectarlo, todo salió bien.